Toca. Te toca a ti. ¿Te parece? ¿Lo tienes todo preparado? Sí. Venga, pues oye, preséntate un poquillo aquí ante la gente para que si hay algún despistado que no te conozca, sepa Muy ponerte ahí bien. en el mapa. Ahora vengo yo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que estáis en directo esta noche y nada, mi nombre es Javier de la Torre, me dedico principalmente a la fotografía de paisaje, pero también me gusta mucho la fotografía de paisaje urbano. Entonces, hago paisajes naturales, paisaje urbano y últimamente, los últimos años, 2 años o así, me ha dado por la fotografía callejera, ¿no? Fotografiar a la gente, pero me pasa un poco como a Marta, me gusta mucho la fotografía nocturna, entonces me ha dado por fotografiar a la gente de noche en las ciudades, entonces bueno, es una disciplina un tanto peculiar, ¿no? Me dedico a viajar principalmente, lo comentábamos antes de empezar el directo, que ahora que ya se puede volver a viajar. Llevo 4 meses que casi no he parado en casa. He estado 2 veces en Islandia. Según volvía de Islandia, el mismo día que volábamos de Islandia a Madrid, saltó la noticia de que había entrado en erupción el volcán de La Palma, y 2 días después, 3 días después, ya estaba volando a La Palma. Volví de La Palma y me he tirado, luego me fui de viaje, me he tirado un par de semanas en Croacia, en Eslovenia. Bueno, pues está un no parar. Si no pasa nada raro, en 2 semanas, 3 semanas me voy nuevamente. Vamos a ir a Dubái, a Abu Dhabi. Y ya a principios del año que viene ya está todo preparado para irnos a Nueva York, a ver si pillamos una nevada un Wow. tanto interesante. Bueno, pues lo dicho, un no parar, ¿no? Llevo haciendo fotografía desde que era chiquitito. Empecé a hacer fotos porque mi padre era fotógrafo. Entonces, pues yo desde pequeñito empecé a jugar con las cámaras, aprendí la fotografía jugando, ¿no? Y de manera totalmente, pues iba a decir innata, pero bueno, realmente no es innato, pero bueno, realmente de una manera totalmente inconsciente aprendí los conceptos básicos, ¿no? De la fotografía y bueno, pues empecé a hacer fotos ya cuando todavía eran fotografía analógica y luego llegó la época digital y se unió, ¿no? Mi pasión por la fotografía con mi otra pasión, que son los ordenadores, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó esa faceta de explotar las herramientas informáticas y disfrutar tanto haciendo la fotografía en el campo como luego una vez llego a casa editándolas. Entonces comentábamos antes que yo cada foto es fácil que le dedique un par de horitas sin ningún problema. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hacer un ejercicio muy rápido de lo que yo hago habitualmente. Pero bueno, mi charla es mañana, así que os aconsejo que la veáis porque en la charla de mañana sí que voy a darle un poco más, ¿no? De cariño al ejercicio a los ejercicios que hagamos. Y bueno, en mi página web, javierdelete.com, podéis encontrar distintos tutoriales que tengo principalmente sobre edición, pero el último curso que he sacado ya se intenta alejar un poco más de la edición y se centra un poco más en todo lo que hay que hacer para hacer fotografías buenas desde el primer momento. Intentar huir de eso de, bueno, ya lo arreglaré luego en Photoshop, ¿no? Eso no. Lo que hay que hacer es hacer una buena foto. Y cuando tengas una buena foto, luego ya en la edición, bueno, pues terminas por darle tu toque, tu sello personal. De esto hablaré mañana, en la charla de mañana, así que yo creo que puede ser muy interesante. Sí, de hecho, vosotros siempre lo habéis dicho en vuestros talleres que la fotografía tiene que salir 100% Sí. perfecta de la cámara, bueno, perfecta, o lo más Lo perfecta más, posible de eso la es. cámara para luego que la edición sea lo más efectiva posible, ¿no? Eso es. Intentar huir de esa idea de todo es Photoshop o con Photoshop. No, 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 no. O sea, si hay que hacer una buena foto, hay que hacer una buena foto desde el momento en el que estás haciendo la fotografía. Para eso, en mi caso concreto, hay mucha planificación, hay mucho estudio previo de dónde voy a ir, hay mucha repetición de viajes para conseguir un poco las condiciones idóneas en cada momento. Entonces, bueno, y luego ya sí. Hay un proceso de edición muy importante, pero siempre
basándonos en que primero tenemos que hacer una buena fotografía. Si no, no sirve de nada. Perfecto, pues cuando quieras. Venga, pues lo dicho, lo que voy diciendo a todos. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa que queréis comentar, lo que sea, lo decís y aquí en el chat en directo igual, ¿vale? Eso es. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Ahí está, compartir. Y decidme que estáis viendo mi pantalla de Capture One. Perfecto. Ay, es verdad, eso no te lo he preguntado. ¿Con qué programa editas tú? Vale, a día de hoy mi flujo de trabajo es con Capture One y Photoshop. Y digo a día de hoy porque anteriormente era con Lightroom y Photoshop. Cambié porque cambié de marca durante muchísimos años. Bueno, pues desde el principio de los tiempos, yo mi primera cámara que me compré, que era una analógica, era Nikon. Y además me compré Nikon porque mi padre tenía Canon. Entonces, por aquello de llevar la contraria, pues allá que fui yo con A los Nikon. Padres siempre hay que llevarle la contraria. Hace bien. Correcto. Entonces, bueno, pues eso fue, no sé, pues por el año 90 y muchos. Entonces me he tirado 20 años trabajando con Nikon y en el año 2017, 2018, ya no recuerdo, cambié a Sony. Y entonces empecé a trabajar con Capture One porque es verdad que Capture One maneja mucho mejor los RAWs de Sony, consigue sacarle mucho más partido y la verdad es que a día de hoy me encuentro mucho más cómodo trabajando con Capture One que con Lightroom. Es verdad que si tengo que hacer fotos con Lightroom, revelar fotos con Lightroom, lo hago sin ningún problema porque me he tirado muchos años haciéndolo. Entonces, bueno, no he perdido la práctica, no he perdido el flujo de trabajo, pero a día de hoy trabajo Capture One y luego sí, acabo siempre en Photoshop. Perfecto, entonces, pues bueno, venga. Vamos el ejercicio allá. Que vamos a hacer hoy va a ser en Capture One porque no me da tiempo, de verdad, no me da tiempo a más. Vamos a hacer un revelado de una fotografía que hice la semana pasada en Eslovenia. Es un país que me ha encantado, me ha parecido una verdadera locura. No tenía prácticamente referencias visuales de este país. He viajado a Eslovenia un poco empujado, ¿no? Porque hemos ido con una serie de amigos y ellos ya habían visto cosas y tal. Y dije, bueno, pues venga, me apunto. Iba un poco a ciegas, no sabía muy bien qué me iba a encontrar y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Me ha recordado bastante a la Toscana, ¿no? Ha sido una experiencia muy interesante. Entonces, bueno, vamos a hacer esta fotografía que tenemos en pantalla. Es un amanecer que hicimos en la iglesia de Santo Tomás. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que estaban entrando nieblas bajas por todo el valle, empezaron a rodear la montaña y la luz del amanecer nos está entrando por la derecha de la fotografía. Los primeros rayos de sol empezaron a entrar muy rasantes y empezaron a iluminar esas nubes, esas nieblas bajas que teníamos en el valle y se creó una atmósfera y se creó una luminosidad increíble. Fue uno de los mejores amaneceres que he visto en mi vida. Un ejercicio que yo hago siempre antes de empezar a revelar o a editar una fotografía es pensar qué quiero hacer la fotografía. Yo no me pongo a tocar deslizadores y a ver qué va pasando. De hecho, ya lo estoy pensando en el momento en el que estoy disparando. Cuando yo estoy haciendo la fotografía, yo ya estoy pensando en cómo va a quedar, cómo quiero editarla, porque es muy importante esto, porque hay determinados momentos en los que en función de lo que quieras hacer luego en la edición, pues por ejemplo, como comentaba antes Marta, ese apilado de las distintas capas, sabiendo que ella va a hacer eso, pues ya está haciendo fotografías de 3, 4, 5 minutos, en vez de hacer una fotografía de 30 minutos, una hora. Bueno, pues en mi caso pasa un poco lo mismo. Yo estoy pensando qué voy a hacer en la edición para, en el momento de la toma, saber si tengo que utilizar una técnica o hacer algún tipo de captura en concreto o alguna técnica especial o lo que sea, ¿no? En este caso concreto realmente es una toma única y exclusiva. Yo suelo disparar subexponiendo siempre un poquito. Esto me viene de la época analógica. Disparábamos siempre intentando controlar las luces y luego ya nos preocupábamos de levantar sombras. Con los equipos que hay a día de hoy, esto se puede hacer nuevamente. Los sensores a día de hoy han evolucionado muchísimo y nos permiten levantar sombras de una manera increíble sin generar demasiado ruido. Entonces, yo a día de hoy siempre tiendo a disparar un pelín
subexpuesto. En este caso, esta fotografía está subexpuesta, creo recordar, entre un paso y medio. Estaba disparando en manual y por ahí andaba el histograma. Más o menos, si, de hecho, si vemos el histograma, aquí lo tenemos, fijaros que está bastante desplazado hacia la izquierda. De hecho, está de la mitad del histograma hacia la izquierda por esto que comentaba. Y eso que en esta situación, al ser una, bueno, pues es un amanecer, la luz es muy suave y tal, realmente tampoco es necesario hacer esto. Pero bueno, ya por deformación siempre me sale así. Siempre intento subexponer un poquito y por eso vemos la foto un poquito apagada, un poquito, bueno, pues subexpuesta, ¿no? Porque realmente así es como yo trabajo. Además, mi cámara la tengo configurada de una manera un tanto peculiar. Tengo bajado bastante el contraste, de forma que a efectos de luces y sombras la imagen me queda una imagen muy plana. Pero además tengo configurada la cámara para que no se vean demasiado los colores. Yo sé que el sensor está capturando la información, está captando esa información, pero en pantalla a mí se me muestra una imagen con muy pocos colores. ¿Por qué hago esto? Porque de esta manera me permite centrarme más en la composición y olvidarme un poco de los colores, de las luces, de las sombras. Me centro más en cómo coloco los objetos, sabiendo que luego la cámara sí está captando toda esa información y voy a poder manejarla a mi antojo, voy a poder jugar con las luces y las sombras, dependiendo de cada fotografía, lo que a mí me interese. Y con los colores, bueno, os pasa un poco lo mismo. De hecho, cuando voy a fotografiar con otros fotógrafos y estamos todos juntitos, ahí los trípodes o si disparamos a pulso y comparamos las fotos de una cámara y de otra, la gente cuando me ve mis fotos dice, qué fea te ha quedado, ¿no? Vaya mierda de foto. Y es verdad, tú ves las fotos en mi cámara y dices, joder, vaya mierda foto. Porque han quedado, pues eso, que no se ven demasiado bonitas en cámara, pero sin embargo yo sé que toda la información está ahí y que voy a poder trabajar con ella. Para eso, para poder hacer esto, evidentemente tengo que tener muy claro qué es lo que quiero hacer. Por eso antes de empezar a editar una fotografía siempre pienso qué es lo que quiero hacer. Entonces, en este caso concreto, es un amanecer, con lo cual quiero potenciar esas luces cálidas que están empezando, esos primeros rayos que están entrando rasantes, quiero potenciarlos, esos rayos que me entraban por la derecha de la fotografía. Luego tengo la iglesia, ese es mi protagonista principal, ¿no? Esa iglesia ahí en lo alto de la colina, bueno, pues habrá que darle su protagonismo. También tengo esas distintas capas de las distintas montañas. Quiero jugar con esa diferencia de contraste, esa diferencia de planos tan chula que tenemos gracias a que esta foto está hecha con un 70-200. Entonces, al estar disparando, creo que recordar... Ah, bueno, lo pone aquí abajo, a 132, iba a decir 135. Al estar disparando a esa distancia focal, se comprimen mucho los planos y se generan esa secuencia de planos tan chula. Bueno, pues todo esto es un poco lo que quiero lograr. Además, luego quiero que el espectador se fije en mi protagonista, ¿no? Que es justo lo que decía, esa iglesia, ese banco de niebla. Así que lo que voy a hacer va a ser ocultar o tratar de quitarle atención del espectador, de quitarle presencia dentro de la fotografía, todo lo que no es esas zonas que sí son mi protagonista. Entonces, toda la parte de alrededor, ¿no? Todo lo que es el cielo, el lado derecho el lado izquierdo de la fotografía, que es por donde no me estaba entrando la luz, pues toda esa parte, la parte inferior, bueno, todas esas zonas quiero restarle importancia dentro de mi fotografía. Además, ya pensando un poco en los colores, quiero jugar también con ese contraste de tonos cálidos contra tonos fríos, que funciona muy bien. El cerebro humano le resulta muy atractivo cuando jugamos con ese contraste de tonalidades. Hace que la fotografía llame mucho la atención. Bueno, pues eso es un poco lo que quiero conseguir. ¿Vale? Voy a ir muy rápido porque no tengo mucho tiempo y ya me he enrollado bastante. Así que vais a ver cómo con cuatro cositas que le voy a hacer a la fotografía, voy a hacer todo esto que acabo de decir. Lo primero que voy a hacer, utilizando la tecla C, es un pequeño recorte, porque me sobran partes de la fotografía. Esto es algo muy personal. Esta fotografía me pide que sea un poquito más panorámica, ¿no? Entonces, voy a quitarle un poco por arriba, la parte de arriba, el cielo, todo esto que he quitado aquí arriba, no me aporta demasiado. Bueno, ya no tengo nada de interés ahí arriba.
Y la parte de abajo sí, tengo aquí el banco de niebla, pero me gusta esta franja negra, cómo va saliendo de esta esquina ahora que he hecho el recorte, cómo va saliendo de esa esquina inferior izquierda y me va dirigiendo hacia el otro extremo de la fotografía, hacia el lado derecho. Entonces voy a hacer ese pequeño recorte. Voy a corregir, voy a activar la corrección de la difracción. Esto es algo que hago siempre, aunque en este caso concreto realmente no hace falta porque por la luz que tenía no se está produciendo difracción y estaba disparando a F9, así que no hay difracción, pero bueno, siempre lo activo, es una manía que tengo. Vamos a la exposición. Estoy haciendo ajustes generales sobre toda la fotografía. Y como comentaba, yo suelo disparar bastante sobreexpuesto. Así que lo que vamos a hacer va a ser subir un poquito la luminosidad general de la fotografía y eso lo voy a hacer levantando sombras, ¿no? Os comentaba que, ups, ahí se me ha ido mucho, una cosa así. Os comentaba que a día de hoy, vamos a levantar también un poquito los negros, que a día de hoy los sensores actuales levantan muy bien las sombras sin generar ruido. En este caso concreto no voy a tocar nada de altas luces y de blancos porque realmente no tengo altas luces, no tengo blancos. Lo único que he hecho ha sido, bueno, pues levantar un poquito las sombras y ahora lo que sí voy a hacer va a ser subir un pelín el contraste, pero algo muy, muy, muy suave. Como hemos comentado antes, el contraste, cuando tú contrastas una fotografía, lo ha comentado Tato, se saturan un poquito los colores. Bueno, pues eso es justo lo que acabo de conseguir yo también, y empezar a darle un poquito de color a mi fotografía. Y ahora voy a utilizar una herramienta de viñeteo que tengo aquí abajo para ir centrando la visión del espectador en mi protagonista. Voy a hacer un viñeteo. Bueno, pues una cosa así, para ir quitándole, por ahí, para ir quitándole importancia a todo lo que está alrededor de mi fotografía y que realmente no quiero que el espectador mire ahí, quiero que se centre más en la parte de la niebla y en la parte de la iglesia. Bueno, pues con este pequeño viñeteo lo conseguimos. Vamos a la parte de los detalles, voy a darle un poquito de enfoque. Yo aquí habitualmente veo que la fotografía está hecha ISO 100, con lo cual es el ISO nativo de la cámara, así que le puedo meter bastante caña al enfoque. Suelo utilizar valores de 400, 500 cuando están hechos a ISOs tan bajos, porque sé que me va a dar muy buena nitidez, pero no me va a generar demasiado grano, demasiado ruido. Así que bueno, pues por ahí le podemos dejar. Voy a subir el radio a 1, 1,2 y el umbral a 2. Esto lo hago porque, insisto, la fotografía está hecha a ISO 100, que es el ISO nativo de la cámara. Lo que sí voy a hacer va a ser subir bastante la supresión del halo de enfoque. Esto lo que voy a hacer es que en zonas de alto contraste, por ejemplo, aquí en el borde de las montañas, esas pequeñas líneas que aparecen en esas zonas cuando potencias el enfoque no se vean tanto. Para evitar ese halo de enfoque, tenemos este deslizador. Entonces, como yo le he metido bastante caña al enfoque, ahora lo que hago es también es subir un poquito, bueno, subir bastante la supresión del halo de enfoque. La reducción de ruido la voy a bajar porque, insisto, está hecha ISO 100, con lo cual la podemos dejar ahí en torno a 18, 15, es un valor para ese ISO bastante, bastante adecuado. Y llegamos al apartado de la claridad. Aquí voy a jugar con los dos deslizadores, tanto el de claridad como el de estructura. Tenemos una escena donde tenemos niebla, es una escena que, bueno, pues nos lleva a pensar en algo suave, tranquilidad, no queremos una escena agresiva con mucha fuerza. Entonces lo que voy a hacer va a ser bajar la claridad. Voy a dar una claridad negativa, menos 30, menos 40, para potenciar todavía más esa suavidad que tiene ya de por sí la escena, para potenciar la suavidad que nos da la niebla, pero no quiero tampoco perder detalles, no quiero que, por ejemplo, los contornos de los árboles, la iglesia, no quiero que pierdan ese puntito de nitidez o ese puntito de importancia que da la nitidez. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser subir la estructura. Entonces tenemos este juego de menos 40 de claridad, más 20 en estructura, para intentar compensar en los puntos de interés. En las zonas donde hay contraste, darle ese puntito de fuerza para que no me quede una imagen demasiado lavada. Entonces conseguimos un efecto muy curioso, conseguimos tener una imagen suave gracias a la claridad negativa, pero con nitidez gracias a la estructura positiva. Entonces es un efecto muy curioso y que además al cerebro humano le llama mucho la atención y que nos sirve también para dirigir la mirada del espectador hacia los elementos que queremos, que en este caso es la iglesia, ¿no? Seguimos hacia abajo, llegamos a la parte de niveles y aquí suelo darle a los niveles de salida, al deslizador de salida de las sombras, suelo darle, quizá le he dado 5, me he pasado, voy a dejarlo en 3, suelo darle
un puntito para darle un pelín más de luminosidad a las sombras, para darles un poquito más de luz. Ahora voy a jugar con las distintas zonas de sombra para dejarlas más oscuras o menos oscuras en función de lo que yo quiera, lo que os comentaba antes, ¿no? De esa separación de planos. Ahora lo haremos de manera por zonas, de manera específica para cada zona. Y llegamos al apartado de abajo de eliminar niebla. Aquí le podríamos dar un pelín de niebla negativa para todavía darle un poquito más de suavidad. Lo que pasa es que a mí no me gusta demasiado este deslizador. Y si lo uso, lo uso en combinación con el contraste, porque al final, cuando damos eliminar niebla en negativo, le estamos dando un puntito más de luz a la fotografía, perdemos un poquito de contraste, entonces me gusta jugar con el contraste. Si le doy niebla negativa, me gusta jugar, bueno, pues un puntito con el contraste, nuevamente, para conseguir ese juego de te quito por un lado, pero te doy por otro. Entonces vamos consiguiendo con el eliminar niebla suavizar la escena, pero subiendo un poquito el contraste no perdemos o no dejamos que la escena me quede demasiado plana, demasiado suave. Y por último llegamos a la parte del color. Insisto, estamos haciendo ajustes generales de toda la fotografía. Vamos a enfriar un poquito la fotografía. Ahora jugaremos con los tonos cálidos. Bueno, pues quizá una cosa así podría estar bien. El tinte me lo voy a llevar un pelín hacia magentas, quizá ahí 1,2, 1,3. Porque ahora voy a, quizá no tanto, estaba en menos 0 algo, vamos a dejarlo en 0. Bueno, una cosa así. Ahora voy a potenciar las luces cálidas, en una segunda fase voy a potenciar las luces cálidas que me entraban por la derecha. Pero así, a modo general, ya me gusta el color que ha tomado la fotografía, el aspecto que ha tomado la fotografía, y si vemos el antes y el después, pues bueno, aquí vemos que la fotografía, bueno, pues ha cambiado, ya empezamos a dirigir la mirada hacia el espectador, hacia donde a mí me interesa, y a tener esta tonalidad que os decía, para empezar a jugar con ese contraste de tonos cálidos contra tonos fríos. Este es el revelado general, lo que es el revelado, lo que yo denomino el revelado básico. Ahora vamos a empezar a hacer un revelado por zonas. Voy a ir muy rápido. Vamos a empezar por el cielo. Para ello voy a crear una capa de ajuste vacía y le voy a dar con la tecla L un degradado. Pues una cosa así, porque tenemos que tener en cuenta que la luz cálida del amanecer me va a entrar por aquí. Vamos a crear ahí un degradado lineal, y lo único que vamos a hacer aquí con el degradado lineal va a ser bajarle un pelín la exposición. Bueno, pues para ahí 0,2, 0,3 como mucho, bueno, una cosa así. Incluso podemos enfriar un pelín más esa zona, estaba en 5400, bueno, pues 5100, darle un puntito más de frialdad, ¿vale? Esto sería el cielo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, una capa nueva, y lo vamos a hacer con tecla L para hacer el degradado lineal nuevamente en todo este lateral. Fijaros que aunque yo llegue hasta aquí, si pulso la tecla M para activarla, para visualizar la máscara, fijaros que realmente la máscara solo llega hasta el centro y luego a partir de ahí empieza a difuminar. Así que, bueno, pues yo creo que por ahí lo podemos dejar. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el cielo. Vamos a oscurecer un pelín, pero nada, muy poco. Aquí lo que estoy haciendo con estos dos ajustes es dirigir la mirada del espectador, quitarle importancia tanto al cielo como a este lateral izquierdo, que realmente tampoco quiero que el espectador le preste demasiada atención. Vale, perfecto. Este es el lateral izquierdo. Vamos a poner aquí el lateral izquierdo. Vamos a ir con la zona inferior, el primer plano. Así que vamos a agregar una capa vacía, tecla L nuevamente. Y aquí voy a oscurecer, pero atención que ya me empieza a meter con las nieblas. No quiero oscurecer las nieblas. Si yo ahora mismo le quitase exposición, oscurecería parte de las nieblas, oscurecería también parte de la iglesia, y no es lo que quiero. Así que lo que voy a hacer va a ser un intervalo luma, que es una especie de máscara de luminosidad, y le voy a decir que, oye, céntrate única y exclusivamente en las sombras, por ejemplo, por ahí. Vamos a dejarle que calcule la máscara y ahora me la mostrará y veremos cómo, a ver qué está ahí pensando.
A ver si lo hace más o menos rápido. Veremos cómo ahora me va a marcar en rojo solamente la zona de, las sombras, de la niebla, y va a quitar lo que es la, parte de la niebla en sí. Esa parte no, la va a seleccionar. A ver si termina de, realizar el cálculo. Está costando un poquito más de lo habitual al estar compartiendo, pantalla. Pero bueno, más o menos por ahí debería estar. O sea que quiero, que lo veáis en pantalla para que veáis el, efecto. Lo que he hecho ha sido marcar el histograma, por así decirlo. Pensad que esto es el histograma. Lo que he hecho ha sido acotarlo y traérmelo de la parte de la derecha, me lo he traído a, la izquierda para decirle, oye, calcúlame solo las, acótame o seleccioname solo las sombras, pero no, sé por qué no termina. Lo que está haciendo, Javi, es, una selección, sí, de las partes que tú le estás indicando en el histograma, ¿no? En el histograma, es decir, solamente la, partes que tienen esta luminosidad. De, si, pensamos que este, es el histograma de, desde el 0 al 256, 0 en la izquierda, 256 en la parte derecha, pues le estoy diciendo, oye, céntrate solo en, esta zona de aquí, ¿no? El problema es que el cálculo me lo está haciendo muy, despacito. Está aquí el relojito, sí, pensando, a ver si termina de hacerlo. En cualquier caso, le voy a dar a aplicar para... Ahí ya está. Ahí ya está hecho. Bueno. Ahí está. ¿Veis? ¿Veis cómo ya no me ha seleccionado la, las nieblas? Solo me ha seleccionado, se ha quedado con las sombras. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a quitar la máscara para que no nos moleste y lo, veamos bien en pantalla. Voy a oscurecer un poquito esas sombras para ir dando ya esa diferencia de, contraste en los distintos planos. Tenéis que pensar que con nuestros propios ojos las sombras que tenemos en el primer plano las vemos muy profundas, unas sombras muy marcadas, y según se va alejando la, visión, las sombras se van haciendo cada vez menos marcadas, más difusas. Bueno, pues eso es un poco el efecto que quiero conseguir. Así que aquí le voy a bajar la exposición y nos fijamos ahí. Voy a apagar y encender. Vemos cómo he oscurecido esas sombras y no he tocado la, niebla, ¿vale? Entonces estas van a ser las sombras del primer plano. Y ahora voy a hacer justo lo contrario. Voy a darle luz a las nieblas de, del primer plano. Entonces voy a, manejar, a coger nuevamente una, capa similar, un, filtro lineal similar, y nuevamente con el intervalo luma lo que voy a hacer va a ser, voy a mostrar la máscara, pero no sé si va a dar tiempo a que se vea bien, lo voy a hacer al revés, le voy a decir, oye, seleccióname solo las luces. Una especie de dochambar, ¿no? Exacto, es una especie, sin una especie, es un, dochambar. Sin especie. Exacto, pero en... haciéndolo directamente en el revelador. A ver si me muestra la máscara. Si no, da igual, hago el efecto y, lo vais a ver. Lo vais a ver como, solo estoy tocando la, la niebla. Nada, no me lo está mostrando. Así que nada. Lo que voy a hacer ahora va a ser subir un poquito la exposición de la niebla. Algo muy suave. No sé si lo está haciendo. No, está haciendo el cálculo de la máscara todavía. Y lo que sí voy a hacer va a ser darle un poquito de calidez a, la niebla. A ver si termina de hacer el cálculo. A ver. No, no me lo está haciendo. Está haciendo los... No, ha hecho el, cálculo de la, máscara correctamente. ¿Ahora, sí? No, no está pensando. No, 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 no. Es no, que no la, te tienes que cambiar no el ordenador ya, Javi. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Este ordenador tiene ya 5 años y el pobre ya no da para más. Pero bueno, acaban de anunciar los nuevos ordenadores, entonces estoy ahí esperando. Haciendo hucha, ¿no? Sí, exacto, porque además no, no son baratos precisamente. No, no. Dejadme que vea así. Ah, esperamos, un momento. No, 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 joder, que se, no se hace muy, tedioso. No, no quiero, no quiero aburrir demasiado. Bueno, digo luego yo que esto lo pongo en cámara rápida, ¿eh? No, en un momento, en un momento dado, bueno, esta sería la, la luz de la niebla. En un momento dado digo que te, digo yo que terminará de hacer el cálculo y subirá la niebla de, de luminosidad y de color, ¿vale? Y por último, lo que haríamos sería potenciar esa, luz que me entraba por del amanecer, que me entraba por la, zona de la derecha. Vamos a hacerlo con un filtro radial, en ese caso con la tecla T. Va a ser una cosa, bueno, pues más o menos así. Voy a hacer que se... Voy a mostrar la máscara, a ver si me la enseña. Y lo que voy a hacer aquí,
No, me está enseñando las máscaras, ya el pobre no da para más. Mucho le estás Bueno, pidiendo pues, ya. Ahora. sí, pues ahí vemos que esa zona roja hemos visto que llegaba hasta la iglesia, que era realmente lo que yo quería. Aquí lo que vamos a hacer nuevamente va a ser, de manera general, aquí sí, subir un poquito la luminosidad, quizá no tanto, ahí me he pasado, vamos a dejarlo en 0,2, 0,3, una cosa así, y vamos a darle, esta vez sí, calidez. Porque era la luz del amanecer lo que nos estaba entrando por ahí. A ver si termina de hacer el cálculo. Ahí me he pasado. Vamos a dejarlo en torno a 6.500, más o menos. Y vamos a darle un poquito de tinte. Bueno, pues una cosa así, que sería la luz que nos está entrando por la derecha, perdón. Apago y enciendo la capa. Bueno, pues ahí vemos. No, esa sería la luz que nos estaba entrando del amanecer. Y ahí tenemos un poco el resultado, ¿no? que yo quería conseguir. Si vemos el antes y el después, pues a ver si lo hace rápido la previsualización. Ahí tenemos el antes, esa es la fotografía original, y ahí tenemos el después, antes, y vemos no solo cómo han cambiado los colores, sino también cómo han cambiado las luces, las sombras, cómo ahora sí hay un mensaje claro. De hecho, a ver, esta va a ser la luz del amanecer. Me faltaría una capa más. Vamos a darle una capa más, que va a ser, con la tecla T, va a ser justo mi protagonista. Va a ser toda esta zona de aquí, esta zona central. Vamos a acotar esto un poquito. Solo las luces, porque no quiero iluminar las sombras. Aquí lo que quiero es darle. Que marcar un poquito más, bueno, pues las nieblas, la fachada de la montaña, perdón, de la iglesia. Vamos a seleccionar solo las luces, sería más o menos por ahí. No voy a mostrar la máscara porque ya sabemos que no las va a enseñar, así que os vais a tener que fiar de mí. Y aquí lo que vamos a darle es un puntito más de luz a esa zona que acabo de seleccionar. Por ahí estaría bien. Y igual, un poquito más de calidez. Pues igual, 6.100, que es más o menos lo que he hecho antes, y un poquito por aquí también del tinte. No sé si se ha llegado a aplicar el efecto. Creo que no se llega a ver. Bueno, esta sería la luz de la iglesia. Está trabajando, ¿no? Se ve el Sí, relojito arriba. está arriba el relojito. A ver si termina de hacerlo. Bueno, aquí de lo que se trata es de terminar de darle un puntito de luz solo a la parte central, a la parte de la iglesia, y esta parte de aquí, de las nieblas. He seleccionado solo las luces, de forma que solo esa parte, no me va a tocar las sombras, no me va a tocar los árboles, no me va a tocar la base de la colina. Pues le va a dar un puntito más de luz todavía para llamar más la atención del espectador sobre esa zona de mi fotografía. Hacemos nuevamente el antes y el después. Ahí tenemos la fotografía original y ahí tenemos la fotografía después Claro. de toda la edición. Al final he conseguido lo que yo andaba buscando, todo eso que yo me había planteado antes de empezar a hacer la edición. Pues eso, este era un poco el resultado que yo quería conseguir. Quizá aquí también lo complicado, aparte de lo que es el proceso de edición en sí, Sí. es el saber cómo vas a organizar toda esa edición para hacer llegar al final al espectador, a la mirada del espectador, hacia donde tú quieres, ¿no? Exacto, pero esto es un poco de lo que hablo mañana en la charla, ¿no? Yo antes de ir a hacer fotos, en la mayor parte de las veces, en este caso concreto sí iba un poco a ciegas, porque ya he comentado que de Eslovenia no había visto grandes cosas y no tenía demasiadas referencias visuales, pero una vez estando allí y empecé a ver las escenas, sí tengo una cultura visual, por así decirlo, que en cuanto vi las escenas que yo tenía delante, dije, ostras, esto me recuerda, pues a este, por ejemplo, creo que lo comentaba antes, me recuerda a las escenas que yo veía en la Toscana, me recuerda a determinadas escenas que yo he visto en cuadros o en otras fotografías. Entonces, yo tenía muy claro el resultado que quería conseguir en el momento en el que estaba haciendo la fotografía. Entonces, a la hora de disparar ya estaba pensando en cómo iba a tener la fotografía acabado. Esto es de lo que hablo mañana en la charla, ¿no? En cómo cultivar
La cultura visual, que es algo muy, muy bonito, queda muy bien decirlo. No, no, tienes que cultivar tu cultura visual. Tienes que ver muchas fotos, tienes que ver buenas fotos, tienes que ver a los grandes clásicos, tienes que visitar museos. Vale, bien. ¿Y? Claro. ¿Y qué? Vale, las yo veo, voy, las miro y claro, hacemos, y digo, ¿no? vale, y entonces una de las cosas que de las explico mañana es cómo analizar una fotografía, cómo analizar un cuadro, cómo analizar una escena. A día de hoy estamos bombardeados, ¿no?, por infinidad de impulsos visuales, de campañas de publicidad, de imágenes que están diseñadas para captar nuestra atención, para impactar en nuestro cerebro. Entonces, de lo que se trata es de ser capaces de analizar todo eso cuando tú veas algo que realmente te guste y digas, ostras, esto me gusta. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero me gusta. Vale, pues ahora vamos a analizar de por qué te gusta esto, porque si sabes, si eres capaz de analizar por qué esto te gusta, por qué esto está llamando tu atención, vas a ser capaz de reproducirlo en tus fotografías. Pues eso es un poco de lo que vamos a hablar mañana Muy bien. En la charla. Dejo de compartir, ¿vale? Venga. Que digo que para quien no pueda ver o si nos están viendo más adelante, la gente en el vídeo de YouTube que publicaremos y no haya visto tu conferencia, esto precisamente es de lo que hablas también, que creo que lo decías al principio, en tu curso, ¿no?, que podemos ver. Exacto. Exacto, tengo lo que comentaba, ¿no? Hasta ahora todos los cursos que yo había sacado eran de edición, eran cursos tanto presenciales como cursos online, siempre habían sido basados mucho en la edición. En los viajes fotográficos, pues evidentemente también enseñas la parte de la captura, pero bueno, siempre era, faltaba ese puntito, ¿no? Y en el último curso que hice, varios alumnos me dijeron, vale, Javier, si esto es maravilloso, las herramientas las explicas muy bien, ya sabemos manejar las herramientas, pero nos falta algo que no explicáis. Nadie cuenta, tenéis un don, ¿no? Alguien me dijo, es que tienes un don. Y yo dije, vamos a ver, yo no tengo un don. No me considero que tenga un don. Yo le dije, un don lo tenía Leonardo da Vinci, por ejemplo. Ese tío tenía un don, era un puto genio. Yo no, yo simplemente al final de lo que me di cuenta es de lo que yo tengo es un método. Tengo un método que después de muchos años, lo hago de manera totalmente inconsciente y totalmente de manera muy inmediata, pero tengo una capacidad de analizar qué es lo que me gusta. Entonces dije, hostia, pues podría ser interesante un curso de este tipo. Y bueno, ese es el último curso que he lanzado, que está en la web aprendiendoamirar.com. Y bueno, pues es un poco de lo que vamos a hablar también mañana en la charla. Pero bueno, si alguien entra en la web aprendiendoamirar.com, pues ahí está el curso y ahí desarrollo mucho más un poco lo que vamos a ver mañana. Al final, la charla de mañana son 50, 55 minutos y el curso dura 10 horas. Entonces, bueno, pues evidentemente está muchísimo más desarrollado. Pero bueno. Me imagino que sí. Venga, pues dejamos los enlaces aquí abajo, en la descripción del vídeo. Y nada, pues oye, pues muchas gracias por toda esta explicación y creo que a la gente seguro que le ha servido de mucho. Y ha quedado una fotografía muy guapa, ¿eh? La verdad es que el paisaje es impresionante, ¿eh? Y es lo que dices tú, sí. Que recuerda un poco a los paisajes de la Toscana. Así que, en ese caso concreto, como era el amanecer, pues no es la típica foto de Toscana, que uh-huh. Se ven las laderas verdes, color, pero tenemos fotografías exactamente iguales a las de Toscana, con las colinas, la luz amarillenta, rasante, que son una pasada. La verdad es que Eslovenia es un país muy, 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 muy bonito. Para la fotografía de paisaje es genial. La verdad es que me ha sorprendido y volveré. En invierno tiene que ser espectacular ver pillar a todo aquello nevado. Así que va a ser un viaje que repita. Genial. ¿Esos viajes los haces también acompañado o te vas tú por tu cuenta? En este caso era, bueno, viajaba conmigo Raquel, mi mujer, y íbamos con algún fotógrafo más amigo. Y era un poco, bueno, pues eso, casi vacaciones, ¿no? Lo que comentaba antes Marta, al final la fotografía es mi trabajo, pero bueno, también es mi hobby, ¿no? Hay que disfrutarla también de vez en cuando. Exacto. Entonces llega un momento en que dice, bueno, pues vámonos de vacaciones a hacer fotos, ¿no? Que es más o menos lo mismo que hacemos cuando no estamos de vacaciones, pero bueno, de otra forma. Sí, tanto. Pues muchas gracias, Javi. Nada. Fernando.